En el internado del Liceo Piedra Azul se realizó la ceremonia de certificación del programa Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar 2013, implementado por la Oficina Comunal de la Mujer, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Montt. Durante la permanencia en el programa, las jefas de hogar recibieron habilitación laboral, desarrollaron su capacidad emprendedora, se les entregó atención dental, atención psicológica, cuidado infantil y capacitación en oficio sense, mucama y tratamiento estético. Nos hemos comprometido con más aportes municipales, nosotros hemos dado un aporte efectivo de 16 millones y medio, y como 6 o 7 millones más en aportes valorizables, ¿no? En cursos, que se monitore. Eso significa que este año, al margen de que el presupuesto esté aumentando entre un 6 y un 7% el presupuesto global para el 2014, nosotros vamos a aumentar aún más ello, porque nos interesa estos emprendimientos, nos interesa la madre jefa de hogar, estamos preocupados también porque aquí en Puerto Montt las estadísticas señalan que es mucha la mujer, la madre jefa de hogar, aquella que encabeza la familia, que lleva el hogar, que tiene que arreglársela, que trabaja el día a día, y nosotros no podemos estar ajenos a esa realidad. Y por eso, frente a este esfuerzo que ya viene haciendo mucho tiempo el municipio, nosotros seguimos colaborando más y más. Y más cuando se ve interés, ellas están solicitando una feria donde ella presentar sus productos, ningún problema. Nosotros conseguiremos las carpas, nosotros conseguiremos toda la parte operativa y logística para que ellas precisamente puedan entregar al mundo, al país, a Chile, a la misma Puerto Montt, lo que saben hacer y lo que han aprendido. Para quienes participaron y fueron beneficiadas con este programa, el trabajo realizado fue de gran apoyo y ayuda para su futuro laboral. Este es un programa que da un real apoyo a la mujer. Le da un real apoyo. Cuando te digo le da un real apoyo es porque hay mujeres que llegan a este programa que vienen de haber sido mujeres violentadas y que están tratando de levantar cabeza. Mujeres que se han tenido que hacer cargo de sus hijos, de la mantención de sus hijos, de sus casas y muchas veces también de sus padres, porque también hay adultos mayores que están detrás de estas mujeres. Entonces, ellas encuentran allí una herramienta, porque cuando yo digo que les están enseñando a muchas a cursar la educación media para poder salir adelante. Las mujeres recibieron además capacitaciones a través de la Oficina Municipal de la Mujer y de su programa de talleres laborales en repostería, diseño y comercialización de productos, alimentación saludable, autocuidado e imagen personal, elaboración de proyectos, planes de negocios, yoga y rotulado de alimentos. Finalmente, el edil agregó que el próximo año se aumentará a 20 millones de pesos los recursos económicos que entrega el municipio, además de apoyar a las jefas de hogar para que puedan exhibir y vender sus productos en una feria.